Hola, yo soy Dr. Ligio y este pequeño video curso va dirigido para el público en general, sí, pero principalmente para mis colegas médicos, enfermeras, radiólogos, técnicos laboratoristas y demás personal que pudiera verse expuesto a esta enfermedad llamada viruela símica o viruela del mono en los próximos meses. Por lo que te agradezco de antemano que te suscribas al canal, le des like y compartas este video en redes sociales para que llegue al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Al finalizar este video, vas a comprender la aparición de la viruela del mono. Vas a describir sus vías de transmisión, a enumerar sus signos y sus síntomas. Vas a poder identificar claramente, clínicamente, a la viruela del mono y a poderla diferenciar de otras enfermedades como la varicela y el sarampión. Vas a poder describir cuáles son las muestras y pruebas de laboratorio que se requieren para esta enfermedad, así como explicar cuáles son las estrategias de prevención y control que se requieren. Toda esta información está basada en la Organización Mundial de la Salud, así que no perdamos más tiempo y vayamos directo al tema. La viruela del mono es una enfermedad contagiosa causada por el virus de la viruela del mono y caracterizada por una grave erupción. Suele ser autolimitada, pero puede provocar una enfermedad grave o la muerte. La muerte se produce hasta en el 11% de los casos, con mayor frecuencia en los grupos etarios más jóvenes. La viruela del mono se da principalmente en los alrededores de las selvas tropicales de África Occidental y Central. No se conoce el huésped natural de la viruela del mono. Muchas especies de pequeños roedores y primates no humanos son susceptibles al virus de la viruela del mono. Tras la erradicación de la viruela, el virus de la viruela del mono se convirtió en el ortofoxvirus más importante entre los seres humanos. Al igual que el virus de la viruela bovina y el virus variola que causa la viruela, el virus de la viruela del mono es una especie del género Orthofoxvirus de la familia Foxviridae. La viruela del mono es una zoonosis, se transmite al ser humano desde los animales, con síntomas similares a los de la viruela, aunque menos graves. La viruela se erradicó en 1980 y se dejó de vacunar. La disminución de la inmunidad puede ser un factor de la aparición de la viruela del mono. Los distintos subtipos del virus se agrupan en dos clados o variantes. El clado de África Central prevalece en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y otros países. Clínicamente, los virus de este clado causan una enfermedad más grave y una letalidad de hasta el 11%. El clado de África Occidental, que se encuentra en Nigeria, Costa de Marfil, Liberia y Sierra Leona, este virus de la viruela del mono causa menos transmisión de persona a persona, una enfermedad menos grave y la muerte de hasta un 6% de los casos. La viruela del mono se identificó por primera vez como una enfermedad de primates no humanos. El virus también se encuentra en roedores. La viruela del mono en humanos se identificó por primera vez en 1970 en la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo notifica habitualmente un número elevado de casos, más de 1.000 casos sospechosos al año desde el 2005. Desde el 2016 se ha confirmado la presencia de la viruela del mono en humanos en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Liberia, Nigeria, la República del Congo, Sierra Leona. En 2018 y 2019 se confirmaron casos entre viajeros procedentes de Nigeria en Israel, Singapur y el Reino Unido. Transmisión de animal a humano. La infección humana se ha producido por la manipulación de animales infectados, como ratas gigantes cazadas furtivamente, ardillas listadas africanas y monos. La infección se produce por el contacto directo con la sangre, los fluidos corporales o las lesiones externas de los animales infectados. Comer carne de animales infectados inadecuadamente cocinada es un posible factor de riesgo. La mayoría de las infecciones humanas se desconoce la fuente. Existen especies animales de África que alojan el virus de la viruela del mono: la rata de Gambia, el lirón enano, la ardilla de Gambia, la ardilla listada, el mono colobo y el mangabey gris. Transmisión de la viruela del mono de humano a humano.
La transmisión de persona a persona se produce por el contacto estrecho con gotitas respiratorias infectadas, lesiones cutáneas u objetos contaminados. Los trabajadores sanitarios y los miembros del hogar de los casos activos corren un mayor riesgo de infección. Como la transmisión de persona a persona es limitada, la mayoría de los brotes consisten en unos pocos casos dentro de las familias. El intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas suele ser entre 6 a 13 días, pero el periodo de incubación puede oscilar entre los 5 y los 21 días. La infección progresa en dos fases. El periodo de infección, desde el día 0 hasta los 5 días, es caracterizado por fiebre, dolor de cabeza, linfadenopatía, que es una inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de espalda, mialgia, dolores musculares y fatiga. Y una erupción característica que aparece en las etapas del día 1 al 3, después del inicio de la fiebre, comenzando en la cara y extendiéndose al tronco y las extremidades. Las lesiones de la erupción evolucionan de máculas, que son lesiones con una base plana, a pápulas, que son lesiones firmes y elevadas, a vesículas, que están llenas de un líquido claro, a pústulas, llenas de un líquido amarillento, seguidas de costras. La erupción afecta la cara en el 95% de los casos, las palmas de las manos y las plantas de los pies en un 75% de los casos, las mucosas orales 70%, los genitales en el 30% y las conjuntivas y la córnea en el 20% de los casos. Las costras pueden tardar 3 semanas en desaparecer. Ahora abordemos el alcance y la duración de la enfermedad. Las lesiones van desde unas pocas hasta varias miles y suelen ser dolorosas. La linfadenopatía severa o ganglios linfáticos inflamados es una característica distintiva de la viruela del mono y generalmente se desarrolla antes de la erupción. La viruela del mono suele durar entre 3 a 4 semanas. La enfermedad más grave es más frecuente en los niños. Diagnóstico diferencial. La viruela del mono puede parecerse a otras enfermedades infecciosas que provocan fiebre y erupciones, como la varicela, el sarampión y la viruela que ya está erradicada. Otras afecciones que hay que descartar son infecciones bacterianas de la piel, como sarna, sífilis y alergias a medicamentos. Las consideraciones tempranas incluyen otras enfermedades febriles. La confirmación de laboratorio es necesaria para hacer un diagnóstico definitivo. Características clínicas. Analizaremos ahora cuáles son los síntomas de la viruela del mono, la varicela y el sarampión para poder establecer bien nuestros diferenciales de forma clínica. En el caso de la fiebre, la viruela del mono es de mayor a 38 grados con erupciones después del primero al tercer día. En el caso de la varicela, de hasta 39 grados con erupciones desde el día 0 al día 2. En el caso del sarampión, la fiebre es alta hasta los 40.5 grados con erupciones después del segundo al cuarto día. La aparición de erupciones, máculas, pápulas, vesículas y pústulas están presentes en la misma etapa en cualquier área en el caso de la viruela del mono. Tenemos que recordar que comienzan en la cabeza, son más densas en la cara y en las extremidades y aparece en la palma de las manos y las plantas de los pies. En el caso de la varicela, las máculas, pápulas, vesículas están presentes en varias etapas. Comienzan en la cabeza, son más densas en el cuerpo y están ausentes en las palmas y las plantas. En el caso del sarampión, la erupción no es vesicular y en diferentes etapas. Comienzan en la cabeza, se extienden y pueden alcanzar las manos y los pies. Dentro de las características clásicas que determinan la diferencia entre una y otra patología, la linfadenopatía de temprana aparición es característica de la viruela del mono. La varicela presenta una erupción cutánea que pica. Y en el caso del sarampión, las manchas de Koplik son características. La muerte es de hasta un 11% en el caso de la viruela del mono.
Se presenta rara vez en el caso de la varicela y varía ampliamente en el caso del sarampión. El desarrollo de erupciones tiende a ser más lenta en la viruela del mono entre 3 a 4 semanas, rápida en la varicela, que aparece en los cultivos tras varios días, y rápida en el sarampión dentro de 5 a 7 días. Diagnóstico por laboratorio. La viruela del mono puede confirmarse en el laboratorio. Las mejores muestras son las de las lesiones que contienen líquido, cubierta y costra. La mejor manera de identificar el virus es mediante pruebas de ácido nucleico por PCR. Los nucleóticos de detección de antígenos y anticuerpos no son específicos. Las muestras de personas y animales deben ser manipuladas por personal capacitado con equipo de protección personal y trabajando en laboratorios adecuadamente equipados. Deben seguirse procedimientos de almacenamiento y transporte seguros para las muestras. Prevención y control de la infección. Los trabajadores de la salud que atienden a pacientes o manipulen muestras deben tomar las precauciones habituales por contacto directo y exposición de gotitas respiratorias. Lavarse las manos antes y después de atender a un paciente, tocar el entorno o manipular muestras. Utilizar el equipo de protección personal adecuado, incluyendo batas, guantes, mascarillas, antiparras y botas. Asegurar el aislamiento del paciente en el hospital o en su casa. Garantizar la eliminación adecuada de residuos y la descontaminación de su entorno, así como también garantizar un entierro seguro y digno. Reducción de la transmisión de persona a persona. Toda persona que esté en contacto con una persona con viruela del mono o que la cuide, debe evitar el contacto cercano, usar guantes y otros equipos de protección, lavarse siempre las manos antes y después de atender o visitar a personas enfermas. Prevención y tratamiento. El manejo de los casos se basa en cuidados de apoyo específicos para los síntomas. Las vacunas de primera generación utilizadas para prevenir la viruela también protegieron en gran medida a los vacunados contra la viruela del mono. En 2019, una nueva vacuna de Vaccinia para la viruela también fue aprobada para la prevención de la viruela del mono en adultos. Se están realizando más estudios de vacunación y tratamiento. Seguimiento. Los países de riesgo deben incluir viruela del mono en su sistema integrado de vigilancia y respuesta a la enfermedad. El objetivo es detectar y responder inmediatamente ante cualquier caso sospechoso de viruela del mono. Desarrollar definiciones de casos, por ejemplo, una enfermedad aguda con fiebre mayor a 38 grados, cefalea intensa, linfadenopatía, dolor de espalda, mialgia, cefalea intensa, seguida de 1 a 3 días por una erupción de desarrollo principalmente en cara que se extiende por extremidades al resto del cuerpo, afectando las palmas de las manos y las plantas de los pies. Cada caso sospechoso o confirmado de viruela del mono requiere de una respuesta inmediata. Informar todos los casos a las autoridades sanitarias. Iniciar coordinación del brote. Poner en marcha la confirmación de laboratorio, el seguimiento de contactos, la búsqueda activa, el seguimiento de rumores y mejorar la vigilancia. Iniciar la educación de la comunidad y la comunicación de riesgos, como con estos ejemplos, y establecer medidas de prevención y control de la infección en todas las situaciones. Prevención. Centrar la educación sanitaria en las medidas para reducir la exposición es indispensable. Comprender el riesgo de manipular o consumir animales salvajes y evitar el contacto. Utilizar guantes y prendas de protección para manipular o sacrificar animales y evitar el contacto estrecho con los pacientes durante los brotes de viruela del mono en humanos. Implicaciones para el control global y la preparación del control de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud y sus colaboradores trabajan para mejorar el conocimiento y el control de la viruela del mono, con un enfoque de una salud, detección y diagnóstico temprano, conocimientos clínicos, capacidad de laboratorio, mayor capacidad de control de enfermedades y coordinar la experiencia mundial con vacunas y tratamientos.
Los mensajes claves que no debes de olvidar son que la viruela del mono es una enfermedad emergente. Puede presentarse en países endémicos o en cualquier parte del mundo. Se debe de informar de cualquier caso sospechoso y se deben de tomar todas las precauciones necesarias para evitar el contagio. Espero que esta información haya sido de utilidad para ti y para tu familia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que te notifique cada vez que subo un nuevo video. Recuerda que si compartes este video, llegará a más personas en menos tiempo. Muchas gracias y hasta pronto.